y madura se miraba en el agua. Y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha tus palabras calaban hasta el fondo del alma, convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa de pasado de tiempo? Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. No sirve de nada jurar, prometer. Si es infeliz, no lo parece, señor. También lo disimulo. Además, no veo motivos para que usted sea infeliz. Usted lo tiene todo en la vida para hacerlo. Ah, sí, claro. Éxito, dinero, juventud, salud. Todo. Menos esa cosa mágica que significa estar enamorado. Nuestro matrimonio se ha convertido en una rutina. Los hombres tienen esa mala costumbre de aburrirse de sus mujeres. No, no lo pongas tan fácil. Pues eso es lo que usted ha querido decir, ¿no? Al menos es lo que yo entiendo. Tal vez es cuestión de palabras. Cambiamos rutina por hábito. Mi matrimonio se ha convertido en un hábito. Por eso a veces siento el deseo de... El deseo de emociones más fuertes. Inquietudes, le llamaría yo. Uno está tranquilo y de repente conoces a alguien que te hace sentir inquieto, ¿no? Alguien que te hace pensar en una serie de cosas maravillosas que no se tienen, que se han perdido o que nunca se tuvieron. Y uno se pregunta si es justo tener que renunciar a esas cosas cuando la vida es una sola y se nos va tranquilamente. Empiezas a comprender ahora por qué no soy feliz. Supongo que alguno de ustedes dos tendría la culpa de su matrimonio. Claro, que no funcione bien. No, yo no culpo a Claudia. Es muy buena, ha tratado de que las cosas marchen lo mejor posible entre nosotros, pero... muchas veces me tiraniza con sus caprichos y con sus pequeños egoísmos. Pero no la culpo a Marilena. Yo creo que el responsable soy yo por... por no haber sabido escoger a la persona que supuestamente iba a tener al lado mío el resto de mis días. ¿Y por qué se casó con ella? Es que es tan difícil de explicar. Es como... nada más vale que no lo intente. Ni yo mismo a estas alturas no lo entendería. Lo que sí sé es que cualquier día le voy a poner fin a eso. Yo creo que todavía estoy a tiempo para enamorarme y estar con una mujer que de verdad me guste. ¿No te parece? Lo que me parece es que... yo... ¿sabe qué, señor Sandoval? Yo no debo opinar. María Elena... tú eres muy amiga de la verdad. Un día me dijiste que para ti una mentira es algo inmoral. Pero eso es un asunto que no me atañe, señor. ¿Te
tal vez sí. Oye, atiéndemelo con cariño. Mira que este es un caso especial. Es un superdotado. ¿Superdotado? Cuando quiera, te hago la demostración. ¿Cómo te llamas? Reina. ¿Dónde llego? Soy la reina. Pues yo también tengo sangre azul. Me llamo León, como el rey de la selva. ¡Ay, qué miedo! Me vas a devorar. Te voy a hacer lo que tú quieras, mamita. ¿Y de verdad tienes con qué? ¿Me sobra? Deja que me conozcas. ¿Eres casado? No, pero estoy comprometido, ¿eh? No importa. Yo no soy celosa. Pero si eso que dicen de ti es verdad, tu mujer va a tener que aprender a compartir. Para Alfredo son muy importantes los hijos, tú lo sabes. Él sueña con el día en que yo quede embarazada. Bueno, me imagino que no solamente sueña con un niño, sino que todos los días... ¡Ay, mamacita! ¡Qué negligencia! ¡Ay, María Elena! ¿A poco no? ¡Ay, es que él es tan dulce! Sí. Y tan amoroso. No me digas. Tan apasionado. Yo nunca pensé que fuera así. Que me hiciera tan feliz. Ay, es algo tan maravilloso que yo no te lo puedo explicar. Pero ya a ti te llegará el día. Sí. Muy pronto tú te vas a casar con Javier y vas a ser tan feliz como yo lo soy ahora. Sí, sí, claro. Pero cuéntame del viaje, ¿cómo fue todo? Ay. ¿Qué pasó? Fue increíble. ¿Sí? Ay. Fue un crucero bellísimo. Ah. Y no sé, el mar y las islas, los paisajes, la gente. Aunque... ¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa cara? ¿Pasó algo? Pasó algo, sí. Bueno, a lo mejor fue una tontería, pero yo me impresioné mucho. Ay, mi hermanita, qué bueno que tú pudiste venir. Yo estaba loca por contártelo. Bueno, ya dime, dime, por favor. Me leyeron el futuro. ¿Cómo? Sí, sí, María Elena. Fue un hombre muy extraño. Y yo por juego, ¿no? Le dejé que me leyera la mano. Ajá. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué? Me habló de muchas cosas. De mi vida, de mamá. Ajá. Hasta de ti. ¿Y qué te dijo de mí? Cuéntame. En realidad nada. Pero es la manera que tenía ese hombre de hablar. Como si de verdad viera una tragedia terrible en mi mano. Dijo que veía un accidente. Ay, Dios mío, no digas eso, Yolita. No, no, no. Pero que no iba a ser grave. Lo malo fue cuando Alfredo le preguntó de los hijos que íbamos a tener. Y él me dijo que no veía hijos. Bueno, ¿y eso cómo? Entonces empezó a hablar de una niña. Y mira, mira, yo me erizo toda. Ay. Habló de una niña que nacería en medio de una tragedia. Una niña que no sería mi hija, sino que sería la hija del dolor. Ese banco es muy importante. Y mi jefe está muy interesado. Ya lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Pero te me estás poniendo floja. Floja no. Yo sé cómo hacer las cosas. Más te vale, mi amor. Más te vale. ¿Alguna vez te he defraudado? No, no. Pero como te dije, el jefe tiene un interés especial en ese jovencito. Y si tú lo resuelves bien al jefe, él sabrá pagarte
Tú sabes qué es lo que quiero. Lo necesito, Roberto. Tienes que conseguirme más. Claro, claro. Pero todo a su tiempo. Mira, yo no puedo llegar y decirle al jefe que me dé más si tú no te apuras con el joven Peñaranda. Hago lo que puedo. Bueno, tú sabrás, pero recuerda que... ¿Tú esperas a alguien? ¿No? Andy, ¿tú? Sí, yo. Vine sin llamar porque quería darte la sorpresa. Ábreme, anda. Sí, un momento. La verdad es que me diste una sorpresa. Pensé que ya no venías. ¿Estabas durmiendo? Sí. Es que tengo un dolor de cabeza terrible. Me tomé una pastilla y me quedé dormida. Despreocúpate. Que de ahora yo estoy aquí. Me voy a quedar para cuidarte. No, no puedes quedarte. ¿Y por qué no? Conseguí el dinero. ¿Todo lo necesario? Bueno, no... Pero bueno, algo conseguí para esta noche. No es suficiente. Tú sabes que necesita mucho dinero, Andy. Yo te lo dije. Bueno, ok. No hay problema. No compremos nada. Hoy nos quedamos aquí los dos. Y la pasamos bien. Tienes que irte. ¿Pero por qué? Porque no me siento bien. Y además, tú sabes cuál fue la condición para que vinieras. Si quieres tu fiesta particular, tendrás que pagarla. Está bien. Andy, es que me siento mal. Vuelvo otro día y veremos. ¿Sí? Ya puede salir, ya se fue. Sí, ya te oí. Y tú lo dejaste ir, ¿no? ¿Y qué querías que hiciera? Yo no sé, Nancy. Cualquier cosa. Tú sabes que el jefe quiere a ese estúpido. Sí, pero si te hubiera encontrado escondido en el baño, si es verdad que nunca más lo tendríamos. Por favor, Roberto, déjame a mí. Yo sé hacer mis cosas. Yo sé cómo atraerlo de nuevo. Puedes estar seguro que tu jefe... pronto tendrá controlado al banquero Peñaranda. Ay, Marilena. Lo que te tengo que contar. Bueno, pero ¿qué te pasa ahora? Dime. Cuenta, cuenta, ¿qué pasa? Es Camacho. Lo fui a ver. ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te contó? Me confesó que es un hombre casado, Marilena. ¿Cómo? Sí. ¿Te imaginas? Me quedé fría. Casado, Marilena. Casado. Sí. Sí, te entiendo. Es terrible descubrir que a una le interese a alguien que no es libre. Yo te entiendo. ¿Tú lo dices como si a ti te hubiera pasado también? Bueno, en cierta forma. Claro, no puede compararse con lo tuyo y lo de Camacho, pero... Ay,
me acabo de llevar una sorpresa terrible. ¿Con quién? ¿Con tu jefe? ¿Con él? Sí. Es un hombre casado, Chela. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¿Te pasó igual que a mí? No, no, igual no. Yo no tengo nada con él. Pero te enamoró. También te enamoró sin tener en cuenta que él era un hombre comprometido. Lo mismo que hizo Camacho conmigo. Todos son iguales. Todos están cortados con la misma tijera. Ay, no puedes comparar a Camacho con el señor Sandoval. Él es un hombre fino, es un hombre... Sí. Todos son iguales. Igual son de sinvergüenza, los de abajo que los de arriba. El tuyo es de cuello y corbata. Esa es la única diferencia. Pero bueno, tampoco se lanzó así tan abiertamente. Pero tú me dijiste que se te había insinuado. Bueno, me dijo cosas. Puso su mano sobre la mía. Y hoy volvió a hacerlo, Chela. Me habló de... ¿Cómo fue que dijo? Que esa cosa mágica... ¿Qué significa estar enamorado? ¿Lo ves? Te lo dije. Yo conozco ese romanticismo. Ay, eso no es romanticismo. Es una frase lindísima. Sí. Que además debe ser verdad, ¿no? Es lo que te está preparando el terreno. Te está haciendo la cama. Ay, no, no, Chela, ay, por favor. Él sabe que conmigo no tiene chance. El caso de tu jefe es lo mismo. Lo único que tú te enteraste a tiempo de que era un hombre casado. Esa es la ventaja. Que no te pudo engañar como lo hizo Camacho conmigo. Él se siente muy infeliz, Chela. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Me lo dijo. Su mujer... Le lleva muchísimos años. ¿De verdad? Sí. Y esta noche estaba obligado a salir con ella. Por eso fue. ¿Qué? ¿Qué tienes que objetarle? Nada, cielo, solo es que no lo conocía. Pero aquí ven unas pastas excelentes, ¿o no? Ajá. Sí, mi amor, las pastas, la comida italiana como engorda. Mañana voy a tener que ir al gimnasio todo el día para perder todas estas calorías. Ay, Dios mío, y yo tener que hacer dieta, Nicky. Como yo no tengo ningún problema con eso. Ay, qué maravilla, no tener ningún problema con eso. Ay, eso sí, y ahora que nos vamos de viaje. Bueno, la verdad es que alguien me comentó que el doctor Villegas frecuentaba este lugar y a mí me interesaría mucho verlo así como por casualidad. Caramba, ¿cómo que era eso? ¿Ah? No sé si te digo, este hombre siempre pensando en su abuelo. No, 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 no. Pero bueno. Esta noche nada de política. No. ¿A ver, de qué te quejas? Me parece que el lugar es muy agradable, la comida está muy sabrosa. Oye, Andrés, ¿o no? Por favor, no vayan a discutir esta noche. Ay, ¿sí? Es un claro día. Que no. Estamos celebrando el aniversario de bodas de ustedes dos, ¿eh? Claro. ¡Ay, el viaje! Sobre todo eso, mi viaje. Y el trabajo que me dio convencerlo. Verás, mi amor, que no te vas a arrepentir. Sí, bravo por eso. Salud. Salud, pues, salud. Salud. Buenasera. Buenasera. Scusi. ¿Alguna petición, algo especial? Claro, claro, claro. ¿Quieren escuchar algo especial, claro? ¿Leti? La vida en rosa. Y después el barrilito cervecero. ¡Ay, sí! El barrilito cervecero. La vida en rosa. La luna de miel. Uh-huh. Ay, cuántos recuerdos que escribiste. Aquel amor. Recuerdo cuando estábamos juntos. ¿Sí?
cómo temblábamos de los fríos. No hago más que pensar en ella. Es como una obsesión. Dios mío, cómo la deseo. El señor Sandoval no se me quita de la mente. Ay, eso no puede ser. No puedo seguir pensando en él. No está bien. Estoy un poco preocupada. Encuentro raro a Luis Felipe. ¿Qué pasó? ¿Te fue mala noche? No. No, no, fuimos a cenar y la pasamos bien. Pero después, nada. Pues oye, yo también estaría preocupada. Pensar que mi marido, joven, buen mozo, se pasa todo el día con esa secretaria. Eso me tendría el hígado revuelto. Yo te lo digo, Claudia. Tienes que hacer algo, ¿eh? Porque esa muchacha es una tentación muy grande para tu marido. Anoche estuve pensando en ti. ¿Por qué? Bueno, pensé en lo distinto que sería estar ahí contigo. Que fueras tú la que estuviera a mi lado. Mi amor. Hola. Vengo del gimnasio. ¿Sí? ¿Qué tal, María Elena? Bien, señora, gracias. Permiso. No, no, no. ¿A dónde vas, María Elena? Afuera. Iba a esperar afuera, señor. ¿Para qué? No salgas. Mejor ponte a revisar esos datos de mercadeo, ¿eh? Después me haces un informe conciso, porque yo no tengo tiempo para leerme todo ese mamotreto. ¿Quiere el informe de máquina? No, no hace falta. Lo podemos hablar. Uh-huh. Nada más me subrayas los datos y cifras más importantes para facilitarme el asunto. Está bien, señor. Bueno, mira nada más la hora que es. Me ha ido la mañana completa en esto. ¿Puedes irte ya, mi vida? Es que estoy ocupadísimo, no puedo... Pero Luis Felipe, yo pensé que podíamos almorzar juntos. No, mi vida es imposible. Tengo un casting ahora mismo. Ah, bueno, te espero. Mi amor, no sé a qué hora voy a terminar. Bueno, ya me voy. Ven. Está bien, mi vida. Ve si te están esperando, no hay problema. Yo voy a hacer una llamadita, ¿eh? Está bien. Chao. Marilena, mañana revisamos la encuesta que vas a hacer hoy en la tarde, por favor. Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Desea tomar algo, señora Sandoval? No, no, gracias. Un café, un refresco. No te molestes, sigue tu trabajo, ¿eh?
Ay, es inútil, no sale nadie. ¿María Elena? Sí, señora. ¿Vives muy lejos de aquí? No, señora, muy cerca. Puedo ir y venir en el metro a la oficina. Sí. Qué bueno, ¿eh? Eso es una gran ventaja. Digo, si no tienes carro. No, no he podido comprármelo. Pero tu esposo tendrá... No, no estoy casada. Oh. Entonces, ¿vives sola? No, con mi familia. Mi mamá y tres hermanos. Bueno, dos porque una se acaba de casar. Todavía no me acostumbro a que no esté con nosotros. Y tú tienes novio, seguramente. Ay, no, señora. No. Qué raro, porque una muchacha tan joven y tan bella. ¿Qué edad tienes? Bueno, ya no soy ni tan joven. Tengo 26 años ya. Una historia que ya ha pasado de tiempo.